Localiza a tus artistas favoritos de la zona sur. Cada semana un invitado diferente. Prepárate. A continuación, Radar Urbano. Tyrannosaurus Rex, piso el ritmo y te dan tembleques. Retumban todos los tabiques. ¿Quieres volar? Pues vuela, no te compliques. Yo no soy tu ex, eres libre. Como un recién nacido en Fontibre. Haz que tu haz vibre, en paz vive. En paz sigue, ¿qué tal pibe? Hago que tu pirámide se active. Luz que no ves porque tú la irradias. Formas de amor escoge, aún hay varias. Apuesta a esto y nunca fallas. Van a morir los que no y los que fuman farias. Igual los que consuman rayas. Hay ataúdes para todos si aún hay tallas. No quieras ser bueno en muchas áreas, solo estrictamente necesarias. Hállalas, busca una pasión que te seduzca. Etrusca o turca, haz que reluzca tu aura. Es la hora ya de que fluyas como el agua y estar guay. Sí. ¿Quieres ser feliz? Como me dices, no analices ni sigas directriz. Yo sé que quieres despertar y sé que vales, que tienes algo dentro que aún no sale. Conozco ese dolor que dices, no hemos cerrado bien las cicatrices, ¿eh? Será mejor que te organices, antes de que se te coman las lombrices. Conozco ese dolor que dices, no hemos cerrado bien las cicatrices, ¿eh? Será mejor que te organices, antes de que se te coman... Reflexiona, pon atención a lo que te tensiona. Pide perdón. No, tiempo para el coro. Ay, era un coraje. ¿En serio? Te pierdes lo bueno buscando el error. Te pierdes lo mejor. Te pierdes lo bueno buscando el error. Es muy bueno el coro. Te pierdes lo mejor. Sí. Me perdí lo mejor, efectivamente. Sí. Porque... En fin. Ay, ¿cómo están? Bien. Estamos en la altura. Sí, sí, yo me veo demasiado enana. En formato podcast. Sí. Sí, tenemos cambio en el set. Cambio en el set. Y esto todo gracias a la gentileza del señor Manguera. Del tío Cosa. Oigan, cabrón, esto es un nuevo episodio de Radar Urbano. ¡Bienvenido! ¿Qué episodio es? Hoy es el episodio número más me crece. ¿En serio? Número 13. Ay, chiqui. Empezamos con esa clase de programa. Porque siempre el vilo con su... Pero por Dios, un poquito de humor. Un poquito una, humor. Una tallita para distender. Sí, uno comienza. Claro, ay, chiquillos, ¿cómo están? ¿Tan bien, tan alegres? Este es el último capítulo del semestre. Sí, este es el último capítulo. Yo estoy contento porque terminamos otra temporada. Sí. ¿No es cierto? O sea... O sea, un semestre. Sí, semestre. No, como que yo, para mí temporada es como el año completo. Claro, sí. igual tiene como esa connotación de un año de como un año es de temporada. Es que la radio igual es más temporada. Así como más, las temporadas se miden más como anuales. Claro. No sí. Tanto como las otras cosas que se pueden hacer temporadas cortadas. Uh-huh. Pero como somos gente dramática, vamos a hacer una escena por despedirnos. Oye, sí, y nos falta. Sí. Estaba por llegar la dueña del arriendo y no llegó, po. Casi llegó mi mamá y nos echó todo para afuera. Me iba a echar de la cocina. Puta. Pero, pucha, aquí estamos con el permiso de la mamita nomás. Sí, po. Claro. Íbamos a tener una foto impresa de nuestra jefa. Pero de la producción, no... Ah, fallamos. fallamos en la preproducción de esto. Pero fallamos, bueno. Teníamos una sola misión. Hay tantas cosas que quisiéramos hacer sí, en pre-post. Pues sí, pues sí. En pre, en post, sí, durante. En general. Típico cuando uno se despide quiere hacerlo todo. Quiere, no ojalá, traer todo lo bueno. Claro, recuperar todo lo que no se hizo. Recuperar todo lo bueno. Claro, y todo lo que no se hizo. Y de eso se trata el episodio. Exacto. De hoy. De todo lo bueno que ha sucedido este semestre. Todo lo malo. Ay. Y todo lo malo. Sí, lo terrible. Oye, este semestre estuvo bueno, encuentro yo. Sí, como estuvo que estuvo polémico. Y ahí, pues, todas las camisas del Vilo. Oye, mira, esta es la última, la traje, la guardé especialmente para esto. ¿Qué te parece? Está el corte ya. Ya. Corte. Modela. Modela. ¡Fail! Aquí tenemos Anita María Muñoz. Corte Yakuza, hoy día es el último día. ¿Y el afro, su outfit? Sí, muy otoñal. Hoy día traje otra de las cosas que me he comprado gracias a Radar Urbano. Mentira, por Radar Urbano. Por Radar.
por razón, hermano. Que se entienda la diferencia. Pero sí. No, pero real. Qué bueno que dejaste atrás el polerón de anciano. Sí. Era calentito, se notaba. Pero igual aquí hace calor, bueno. Así que muy abrigado uno tampoco puede estar, bueno. Sí, así que... Pero en fin, pues. Oye, chiquillos... Avancemos, po, porque si no después nos van a echar. Pues ya no empiezan a retar que no avanzamos. ¿Verdad, po? Hoy día tenemos que ver nuestro contenido. Hoy día vamos a revisar los mejores reels, los reels con más reproducción del Instagram de Radar Urbano. Para sí, nosotros somos el equipo de Radar Urbano, nosotros hacemos los reels. Y... O sea... Afro tú los haces. Yo hago los reels, pero tienen una... Siguen, sí, claro, pues. Estamos haciendo claro. Contenido para Radar Urbano. Nosotros presionamos para que al Afro que nos haga. Afro y el y quedan buenos, quedan terrible buenos. Quedan terrible buenos. Tan buenos que el primer reel que vamos a revisar tiene como 5.000 y algo de visitas. 5.000, por la calle. Sí. 5.000 visitas. Nadie ha visto el capítulo entero. Todos vieron el reel. Todos vieron el reel. A ver, voy a buscar acá cuánto tiene. Pero mientras tanto podemos ir a verlo. Esto es de el capítulo 6 con BJ. Sí, con BJ. Con BJ Line. Sí, con BJ Line. Hoy tenía el pelo más corto. Y poleras negras. Qué sorpresa. A ver. Mensaje para los artistas emergentes. ¿Qué yo consejo? Tengo un gran mensaje para todos ellos. Esta es tu plataforma. Primero que nada, gente, yo les deseo lo mejor a todos. Pura positividad en su carrera, en lo que ustedes estén armando, no le bajen. Siempre van a haber críticas, uno tiene que tomar esas críticas y construirlas y alimentarse de eso, porque uno no nace aprendiendo, primero que nada. Lo segundo es que si uno le gusta realmente, uno lo puede lograr. Uno lo puede lograr, hermano. Oye, BJ, tú tienes un mensaje. ¿Qué les pareció lo que dijo el BJ? Yo creo que esa frase en sí representa mucho al BJ. El BJ es así. A mí me... Sí, no, bendiciones para todos. A mí me dio rabia porque en uno de los comentarios como que dice así como, oye, hermano, pero no se dice así. Se dice, uno no nace sabiendo. Ya, pero... quédate con el mensaje, bo. ¿Quién será? Claro, es, bo. Miércale. ¿Puedes mover los comentarios para ver qué? ¡Oh, bueno, bueno! Oh, yo no había hecho esto, no entendió. Sí. Deberíamos ver estos comentarios. Sí, puede, no puede. Dice, el BJ, amor para todos. Saluda al BJ. Sí, no, sí, saluda al BJ. El BJ representa. Debería ser el pensamiento que ojalá pudieran mantener todos los artistas. Bueno, y su like. Sí. Y es un cabro humilde también. O sea, sí. Y que no, lamentablemente sí, no todos bueno. Mantienen la humildad. Dice, yo, aguante la RMI, la Pauli. Saludos a la Pauli. Sí. Aguante. Hace poco tiempo, hace poquito, como una semana, estuvo por allá en el estudio, estuvimos trabajando. Aguante, mira el otro. El otro. La Big Popa. Para la Flamas, clica. La taxita, la sí, dando cara también. Aguante. También. Mucha oye, gente bueno. Que ha pasado por este mismo programa. Exacto. Puros nombres increíbles. Nombres, ¿sabes? Sí, nombres. Gente importante en el mundo. Sí, aguante. Ay, el de mi amor, me encanta. No, puro amor, puro amor para el BJ, increíble. Sí. No, buenísimo. No, y fue un programa, ¿vale? Igual ese día. Ese día fue un programa. ¿Cómo lo pasaron? Yo no estuve aquí. Yo estuve... No, es que se dejó de muy chistoso. Sí, no, era ya creo el segundo episodio que hacíamos juntos. Así que sí, por Radar Urbano entonces la dinámica se dio buena porque BJ quería mucho, tenía mucho de qué hablar. No, y tenía muchas ganas de venir a hablar aquí con nosotros. Él, sí, él quería venir. ¿No era de esas personas que se quedaba callada así como que respondía así? No, no, para no, nada. ¿Hablaba no, pero... demasiado? ¿Hablaba mucho? ¿Sabéis qué? Yo creo que, ¿sabéis cuál? Yo creo que fue el invitado que más habló de toda este primer semestre. El Fran. El Fran para la calle. Pero fue el invitado que más habló en el habló programa. Fran para la mucho. Calle es una narrativa, por sí, mano. Claro. Sí, pero ¿sabéis qué? Es mucho mejor para los siguientes invitados hablen. Por favor, hablen, porque en realidad. O sea, si se sienten nerviosos. Da igual, pero a ver, para acá es para venir a hablar, weón, o sea. Pero si no, sienten ansiedad, da lo mismo, responda. No, el Fran, yo creo que fue uno de los capítulos donde empezamos nomás. Empezamos nomás y luego. Pues claro, se dio el flujo del episodio. Sí, de hecho, no sé si nos fijamos en la pauta de ese día. Yo no. Yo creo que escuchamos y sí, creo que hicimos la escucha activa nomás. Y sería. Sí, y era así como. Y mirábamos la hora y era como. Demonios. No, pero muy bueno. Saludos sí, para Fran, no, igual que está ahí trabajando Fran. En el Guerrero Infinito contra 35. Sí, el Guerrero Infinito. Yo estaba ayudando con la con las visuales de ese álbum. Muy bueno. Le había aconsejado que para que hiciera la fuente más original para el título de su álbum, que él dibujara la fuente. Porque no. El proceso estaba volviéndose muy tedioso de escoger una fuente en particular para buscar que... Buscar lo que él quería exactamente. Claro, que emitiera lo que él realmente quiere a través de su álbum. Entonces, lo mejor fue dibújala tú.
Nadie te la va a copiar. No puede ser más única que si la hacías tú mismo. Exactamente, exactamente. Y lo que aplica para el arte también, ¿no? Y es vector, y hoy en día es muy vectorizable cualquier cosa que dibujes. Sí. O sea, que hay una foto con el CS Scam del celular, lo tiráis al Inkscape y está automáticamente vectorizado. Buenísimo. Sí. Oye, me quiero corregir. El reel del BJ tiene 7500. ¡7500! Mejor de lo que esperábamos. Mejor de lo que esperábamos. Bien ahí, compañero, el chino, sí. Andrés, Fueguitos. No, oye, sí. No, el BJ la rompió en su capítulo. Sí, su ¿no es cierto? Sí. Oye, ¿a usted le gusta cómo el formato de los reels? Sí. Ah, sí. Me gusta caleta. Sí, a mí también. ¿Qué dice el señor Manguera? Dicen que sí. Recibimos un pudiera arriba. Es lo mejor. Claro. Lo único que puedo aspirar. Hoy nadie morirá. Oye, ¿cuál es el segundo? El segundo reel es el del capítulo 7. El del capítulo 7 con Big Popa. Con DJ Big Popa. A ver, ¿quién nos dijo la Big Popa? Mira, Benavides están lejanas entre sí, como eso... ¿Como el alter ego? Exacto. Yo pienso que no están lejanas. Creo que Big Popa me ha ayudado mucho a sacar la personalidad que tenía dormida. Big Popa me ha dado la llave para poder desarrollarme más en eso. Entonces me es muy cómodo igual el personaje que he creado, como de fiesta, finalmente, de andar siempre alegre, de pasarlo bien, como que me acomoda. Sí, no, no lo veo tan lejano. Obviamente, después de tanta fiesta, uno igual busca como su espacio y ahí vuelvo a Camila y a ser la vieja hippie de gatos. ¿Sientes que Big Popa y Camila? Oye, qué importante cómo hemos ido explorando durante este año con los diferentes artistas esa división igual que viven del yo artista y el yo ser humano. De hecho, ¿no es cierto? Hemos podido explorar profundamente en esta temporada, creo yo, más que en todas. O sea, en este semestre más que en todas. Oye, después les tengo una pregunta. Hace poco yo entré en un debate con un conocido acerca de si una persona debiese tener sus redes sociales personales y sus redes sociales de artista separadas, tanto en contenido como en como el management de, la, sí, de las cositas. Uh-huh. Bueno, como, eso depende de qué tan integral quieres ser tú como persona. Claro, pues, porque a veces es muy social lo que tú estás haciendo musicalmente, pero otras veces quieres llevarlo como a un nivel distinto tal vez, o a una dimensión distinta que requiere que tu yo personal esté separado de tu yo artista. Claro, y por lo menos en cuanto a los medios. Es que yo creo que esa es una de las retóricas de la música de todo el tiempo. Es como, ¿podemos separar la obra del autor? Es que sí, po. ¿Echai? ¿En qué momento? Pero también podemos separar al autor de la persona. ¿Echai? Claro. Porque, o sea, digamos que cuando uno genera su alter ego, como ya sea musical o en la disciplina que uno tenga, como que igual uno... Como ser humano, el trato debería ser, ok, yo te voy a permitir a ti como personaje hacer lo que decidas hacer, pero yo como ser humano asumo las consecuencias de lo que realice mi yo artista. Claro. Porque recuerda que el arte siempre es rupturista de alguna manera, y por más comercial o no comercial que sea, rompe barreras y eso genera problemas. Luego tu yo ser humano que vive todos los días tiene que ser capaz de afrontar los problemas que tu yo artista va a generar. Bueno. De hecho que sí, eso es verdad. Es que eso es lo que yo como que estoy como en una balanza, porque resulta de que si uno sigue creciendo, ahora las redes sociales, bueno, la gente se hace perfiles falsos para criticarte. De hecho. ¿Cachai? Entonces... Yo, gente que tiene tanto tiempo y tiene mucho no tiene nada tiempo. Más que hacer, gente. Entonces resulta de que el hecho de tú, no sé, separarlo, quizás protegerías como a tu círculo también. O sea, se supone que cuando uno toma un grado de exposición mayor, regularmente ya como que te toca separar al yo persona del yo artista, pero sí, como en el manage, como decía el afro realmente. Pero creo yo que en general de primera es importante que igual conozcan tu realidad común las personas que van a apreciar tu arte. Claro, eres una persona, pues no dejas de ser... Ahora, cuando ya luego la exposición es muy, muy grande, porque igual recuerden que la mayoría de las personas no manejan sus redes sociales... no personales, o sea, como sus perfiles de artistas, son pocos los artistas que las manejan ellos mismos. Creo que voy meramente... Regularmente los tienen un community manager ahí. Pues. Creo que voy meramente el concepto de producto artista. Claro. Como meramente llegar al producto, filtra el producto y filtra lo de tu familia, claro, de tus cercanos, de las ubicaciones, de donde tú haces tus cosas. Por eso se generó un trabajo ahí que son los community managers. Claro.
que son los que en realidad tomaron ese espacio que es manejar a la comunidad de la persona o del artista o de lo que sea, pues ya sea una empresa, una figura pública. Claro, claro. Son generadores de comunidades, pues hacen que te identifiques con el artista y luego ya no tampoco te importa tanto conocer al artista en general, pues te gusta su contenido. Su contenido. Uh-huh. Oye, me gusta el comentario que sale Hannah Montana. Expresión de los alter ego. Exacto. Ay, si alguien no entiende de qué estaba hablando, ve a Hannah Montana. Hannah Montana y Miley Cyrus eran personas distintas. Miley Stewart. Claro. Miley Stewart. Porque el personaje es. O sea, la persona es Miley Cyrus, el personaje es Miley Stewart y Hannah Montana. Claro. Ya, pero Hannah Montana tenía hasta otro color de pelo, ese era un buen alter ego. De hecho era una peluca. Sí, tenía una peluca. No, eso, tenía su una peluca como castaña. Era como Hannah Montana con ese pelo. Era rubia, por cierto, de la peluca. Era rubia. Ella era pelo castaño en el común de la vida. Claro. Pero ahora es como Hannah Montana la Miley Cyrus porque como que se volvía a tener rubia y todo el tema. Hannah Montana solo le puso otro nombre, que ese es de Disney. Ese es de Disney y no se puede utilizar los copyright. No, Hannah Montana me encanta. Tú sabes, los copyright. Oye, ¿cuál es el tercer reel? El tercer reel. ¿Qué tenemos para nuestro tercer reel? Uy, el capítulo 10. ¿Quién estuvo el capítulo 10? Nosotros estuvimos con el Vilo junto con el Caperuso. Junto a un Caperuso. Sí, con Caperuso Films. A ver, ¿qué nos dijo? Yo creo que los visualizer como que ya podrían fácilmente reemplazar el videoclip. A mí no era la pega. Es lo que como que vino a solucionar ese problema. Yo creo que viene a solucionar, pero creo me he topado como con un poco con las mismas limitancias que tiene el tema audiovisual en videoclips. Y es la falta de técnica igual, ¿cachai? Como claro. Que está bien que el formato te permita romper las normas, pero primero para romperlas tenés que conocerlas igual. Claro. Tienes que conocerlas bien. Y ese es un problema de muchos chicos que están empezando a grabar, que es como ya quieren ser súper rupturistas y meter millones de estímulos visuales, pero una weá que al final lleva ahí, ¿cuánto? 5 segundos en el video y ya te tiene cansada la vista, ¿cachai? Es como y efectos y explosiones y en el cielo, en el cielo hay más imágenes, entonces como ¿en qué te enfocáis? Tengo una pregunta para los dos. Real, sí, yo creo que del Caperuso de ese capítulo recopilamos. ¿Le gustó mi edición? Y le mandaste explosiones. Le mandó fueguito, le mandó todo. Había que ser gráficos. Yo creo que el Caperuso fue una buena ilustración de este año de lo que es el audiovisual en realidad y cómo los cabros lo están trabajando bien o mal. Es una buena adición a un equipo el Caperuso porque tenía por lo menos esas nociones de qué es lo que debería hacer un artista en cuanto a constancia y método. Creo que también pedir el consejo de un experto en realidad porque resulta de que, claro, como dice él, hay un montón de cabros que quieren meter un montón de estímulos visuales, pero resulta de que lo que tú quieres en realidad es que escuchan tu música. De hecho. Si tú metes muchos, muchos, muchos estímulos visuales, a los 30 segundos ya estáis chato de ver el video y claro. Te concentráis en la música, pero ya casi nada, pues. Yo creo que el Caperuso tiene mucha razón en ese sentido cuando habla de técnica. O de repetir cosas y paradigmas que ya están armados. Como bien lo decía él ese día, mira, se me vino una frase del mismo nombre que seguir haciendo ese carrete en 4 metros cuadrados. Claro. Como que él sentía que, me recuerdo, y que a mí me hizo mucho sentido. De hecho, me cuestioné algunas ediciones de video que hice. Porque, la velita, sí, el ya, porque, sí. Porque es como... Claro, en verdad, igual tiene razón, aunque en realidad a nivel audiovisual todo comunica. O sea, si tú vas a poner el celular en un lugar, eso está comunicando algo. De hecho. La manipulación de un espacio no era lo que estaba criticando él, sino que la forma en que se tomaba ese espacio. ¿Cachai? Por ejemplo, ya si vas a poner una calavera aquí en la mesa, no es necesario ponerle un brillito a la calavera. Claro. La calavera ahí ya está comunicando algo. O si, a eso él se refería como con errores técnicos de base. O si no vas a hacer como un... una línea de tiempo para tu, como una historia en tu videoclip, vas a tener un visualizer, hay cosas que podéis seguir para tener un buen visualizer. Claro. ¿Hay okay. algún visualizer que les guste a ustedes? ¿De algún artista como...? Pucha, yo personalmente me han gustado los que tienen como es como una foto constante, pero con... creo que esto es con inteligencia artificial, pero... hacen que el fondo de la foto se mueva, como que haya como un movimiento constante y no repetitivo, entonces uh-huh. es casi como si fuese
como muy real. Una cosa así, ¿no? No, es que es un video porque son fotogramas que suceden en tiempo. Tiene movilidad, claro. Claro, tiene movilidad, pero no es repetitivo, entonces es un video largo con un fondo que se mueve. Ese es el tipo de visualizer me gusta. A mí el formato visualizer que me gusta es este formato donde hay como un video atrás donde podías estar haciendo cualquier cosa, podías ser tú mismo en el estudio o grabando como la micro o lo que sea, uh-huh. Y encima en el cuadradito como del plano principal de lo que sería así en la planometría, el plano principal queda la carátula. Ese claro. Es el tipo de visualizer que me gusta, y la carátula al medio así como... Y difuminado de atrocito un tatito. Y detrás la gente, tú haciendo cosas o la gente haciendo cosas en general, entonces no te genera un foco distractivo de atención, pero sí un punto de interés, pues, o sea, tú podías en un momento dejar de mirar la carátula e intentar ver qué está pasando atrás, pero eso no te va a distraer en su totalidad. Exacto. De lo que está sucediendo. A mí los visualizer que me... No sé si serán visualizer o videoclip en realidad, pero son los que sacó Bad Bunny para un álbum que era una playa. Entonces tú podías moverlo, era como una experiencia en realidad. Sí, ¿es un visualizer? Eso era un VR, más que un visualizer. Ay, claro, pero, pero tú lo movías y veías como toda la playa, entonces tú podías estarlo moviendo. Claro, es una es un toma continua, no estamos, no hay un montaje, es solamente es una toma puesta con cámara en 360, ¿cierto? Sí, tú podías como moverla. Era un VR, el ángulo. Sí, creo que vi más de una persona jugando con eso. Podía ir ver el cielo, había como unos pájaros volando. Sí, y te había como. A mí me gustaba. 20 como... cosas que no viste en el. Claro. En el VR de Bad Bunny, claro. A mí me gustaba porque yo, depende de la canción, o ponía el mar o ponía las personas que estaban ahí, ¿cachai? Y depende de la canción. Como claro. Que yo lo iba moviendo. Entonces era como una... No sé, me gustaba. No, son buenas... Son ideas... No sé si llamarlas revolucionarias, pero son buenas ideas en cuanto al tema de los visualizers. Si era revolucionario hacer un VR nomás, pudieron haber manipulado más la escena. Si querían hacer algo como... Que te genera un... Porque ese álbum dura como 35 minutos casi. ¿La dura? Súper poco. Sí, ¿no? Pero son 40 minutos dando vueltas en ese mismo pedacito. Claro, pues. Imagínate para la persona que estaba... Es súper largo, mente, que ahí cambia la percepción. Es que primero, es corto el álbum, sí, pero son 40 minutos dando vueltas en el mismo VR. ¡Ay, es súper largo! Ahí cambia, porque en realidad... Eso yo creo que es una respuesta que no se ha logrado aún a los visualizers igual. Porque es como entender que tienen que ver con el tiempo igual. ¿Cachai? Como si vayas a tirar un tema de 3 minutos y tu visualizer va a durar 30 segundos, eso va a pasar 6 veces. Real. Sí o sí. Entonces tenés que estar dispuesto a que el estímulo esté compuesto de una manera específica en el que ya idealmente en el principio voy a hacer que tome enfoque en este lugar, pues luego en este, como va a pasar 6 veces la imagen por delante, por lo podés menos. Jugar con, claro. Sí, podés jugar con los tonos de enfoque y vais cambiando el enfoque a diferentes lugares de lo que querís. Uh-huh. Pero a veces eso es quizás a lo que se refería mucho ese día el Caperuso con la falta de técnica. Sí, que esos son, por ejemplo, técnicas de enfoque, primer plano, segundo plano. Igual puede que la gente no lo sepa, pero aquí los tres somos generadores de contenido. O sea, claro, el Vilo ha hecho caleta videoclips en el ámbito del hip hop. La Consu hace todas las cosas para Radar Urbano. O sea, el tema de los reels... la estoy haciendo yo, pero todos los otros posts lo hace la Consu. Ella, la community manager, con ella. La community manager. Y nosotros con todas las otras cuestiones que tenemos, pues, entonces... Con su teléfono alegando contra el mundo. No es cierto. Tampoco son... Sí. Y dicen, vayan a darle like, compartan esta. Claro. Sí. Ya subí otra vez, Will. Claro. Con el mundo, como con que el... estamos chuteando en una cancha muy grande. Sí, es cancha conocida. Sí. Sí, no, pero a mí por lo menos me hace sentido cuando tú subes... un videoclip a YouTube con una canción. Como que no me gusta mucho el hecho de los visualizers, la verdad. Como que no me genera mucho sentido. O sea, YouTube te exige un poco más el videoclip, quizás. Pero igual es poco, porque, por ejemplo, la mayoría de los temas levantados por distribuidora traen visualizer, ¿no? Chipo. Trae videoclip. A mí, como que. No sé si decir que me da lo mismo en realidad, pero por lo menos a mí, mi cabeza me hace sentido de que si está en YouTube, sea un videoclip. Claro. ¿Cachai? Todo caso. Igual, entonces, digamos que en YouTube hay millones y millones de reproducciones de música que tienen una carátula, ¿no? Que sí. Sin movimiento siquiera, solo la carátula pega con la canción. Nada más, sí. nada más. Ni siquiera un video lyrics mal escrito. Oigan, cabros, tenemos que poner primero que todo, decirle a la gente que estamos en Radar Urbano. Esto es Radar Urbano. ¿Eh? El afro nos recuerda a las marcas. Sí. Radar Urbano por la 90.1 FM Radio Watch. Por el canal 52. ¿Y la señal?
Señal del sur. Muchas gracias. 52 843 843. O puedes vernos por Twitch, Facebook Watch o YouTube. Te salía como una película de La Roca en los 2000, cualquiera. Este verano ¡pum! No tendrá perdón. Dos gemelos lucharán contra tomates. Una niña era prueba de balas. Oh, quiero ver, quiero ver. Yo tengo de comercial en general. Quiero ver. Pero de comercial gringo. Sí. ¿Cachai? Así sí. Como traducido, pues claro. Claro. Adam Sandler. Este verano, Adam Sandler. Son como niños. Tres. Claro. Oigan, chiquillos, gente del público querido, el momento de las preguntas. Po. Ay, ¿verdad? Pues hicimos, oye, una dinámica. Sí. Hicimos una dinámica. ¿Hicimos preguntas? Hicimos una dinámica. Sí, traje la tarea. Yo no hice la tarea, pero me convidaron la tarea, así como en el tiempo del liceo. Como cuando te dicen, hermano, pero yo hice esta y que no está tan buena, toma. Toma, preséntala, yo hice una más buena ahora. Claro, claro. Toma, presenta tú esa y de ahí claro, sacáis un 4. Claro, por lo menos, pero no vaya a tener un 1. Sí, no importa, yo la hice más pulenta. Ya, ¿quién parte? Cachipun. Ya, Cachipun. ¡Oh! Terrible. Ya, caíste, el que pierde parte. El que pierde parte. De verdad, caíste en la técnica. Aquí la perder es partir las preguntas. Sí, pues, si nadie quiere, nadie quiere empezar. Nadie quiere hablar. Ya, está bien. Pero es que imagínate que en la batalla de freestyle el que pierde regularmente empieza. Ya, les tengo para escoger algo meramente. Meramente de lleno. Yo hice la tarea, pero no lo hice tan bien. No, yo siempre he sido de ser más de la tarea. Las bromas, los lentes. Entonces, chiquillos, tengo para que escoger. De esto una pregunta, o pueden escoger una pregunta hipotética. Ya, pregunta reto. No. Pregunta hipotética o una de lleno sobre el programa. Arriba de la mesa. Una de lleno sobre el programa. Ajá. Una sobre el programa. Una sobre el programa. ¿O pueden escoger una y una? No, ¿también? Una sobre el programa, creo yo que es la mejor pregunta. ¿Sobre el programa? Sí. Ya. Uh-huh. ¿A quién? Esto, cada uno tiene una respuesta distinta. Okay. ¿A quién le gustaría entrevistar que no ha estado en el programa Radar Urbano? ¿A quién le gustaría entrevistar? Podría. Tómese su tiempito para. A mí, yo creo que uno de los invitados que no. Que así como. Mira, tengo dos. Uno, si me dieran el lujo de elegir así, me gustaría traer a Isona Bien. Y suena bien. Okay. Oh, sí. Pero si fuera un ámbito un poco más real, yo creo que el gran pendiente de este semestre es el núcleo. ¿No es cierto? Sí, el gran pendiente de este semestre. De este semestre y del año pasado. Sí. Es uno que estamos esperando ahí, se va a dar en algún momento, ya, pero está bien. Pero yo creo que ese es un artista al que le hace falta pasar por acá. Uh-huh. Que nosotros invitadísimo. Invitadísimo. Vivimos en eso, que tiene unos problemas personales en el horario. Entiendo. Entonces no se puede. ¿Consu? Oye, es que me lo pusiste súper difícil porque yo siempre que digo a alguien, no, ya vino. ¿Cachai? Sí, pero solamente que no está en los posts porque no sé, pero... Es que hubo un tiempo que no habían muchos posts. Claro, pero, o sea, a mí por lo menos, pucha, es que no sé... ¿Pero quién así como...? A mí me gustaría entrevistar, no sé. No sé, pero como no sabe. Es que me la puso súper difícil. Pero la parte de, la que... ¿De verdad no? ¿Usted como un artista que te genera interés? Que sea del nivel de que podamos traerlo a la radio, claramente. Claro. Vladimir Rosenthal, po. Ah, no sé. 2,850,000. Ricky Martin, ¿saben? Venga. Traer claro. Más la pieza en el Hotel Dreams. Más. Y ahí vamos. Y yo aprovecho a cantar una canción, si quieres. Claro, sí, sácate un tema, pues bueno. Es que, ¿sabes qué? A mí no elegiría como uno, pero a mí lo que me gusta entrevistar es a mujeres. Me gusta hablar con las chicas que claro. Han venido. Con las ñañas. Claro. Sí, con las ñañas. Con las ñañas. Oye, ¿sabéis quién igual es un...? No, pero ya estuvo. Pero igual estaría bueno volver a tenerlo. Sería, yo creo que una nueva vuelta de la Isleña en Tumalén podría ser. Pero, bueno, después de todo lo que ha recorrido de cuando empezó ahora. Pero yo ¿sabía que él le daría una revancha? Le daría una revancha al Árnica con el Pacheco, porque su programa no salió. Oh. ¿Por qué no salió? Porque no estaba el Toño. Y el Nico estaba manejando, ¿sabes? Fue mi primer programa, comprendo. Me acuerdo perfectamente. Y estaba Nico nomás en los controles, así, parecía... Yo invitaría al Joseto.
El innecesario José. Ah, innecesario José, hermano. Una gran persona, una persona con caleta de opiniones y tiene caleta de arte en todos lados, en caleta. Video, tiene todas sus cuestiones distribuidas por el Yeyo, por Fresh Donuts. Pero ¿y el Fresh Donut vino o no vino? Tampoco sé si ha venido el Yeyo, pues el Yeyo también está invitadísimo. Po. Eso hay que revisarlo. Según yo ya vino. ¿El Fresh Donuts? Sí. Fresh Donuts. Por favor, que confirme si es que está viendo este video, si está haciendo contacto visual conmigo a través de la cámara en estos momentos. Dinos, que viniste. Que confirme Lan, porque Lan siempre ha dicho, sí, pero ha venido como 3 veces. Pura mentira. Pero José, todo sigue un artista a revisar igual, verdad, anotado. Bueno, pero bacán, me gustó saber para dónde se inclinan, por quién debería venir próximamente, Radar Urbano. Ojalá podamos cumplir harto de eso. Y la gente que adhiéranse a Radar Urbano. Sí. Y pídanos igual que los traigamos, porque de repente nosotros no sabemos a quién traer. Sí, igual recuerden que no tenemos una bola de cristal para saber todos los que existen. Pues no, hay gente que igual se... Hay gente que de verdad... Me dicen a mí. Hay gente, como que de repente uno descubre artistas, por ejemplo, no sé. Sí, vos, de hecho, sí, también. Yo creo que aquí mismo he descubierto muchos artistas. Como, por ejemplo, uno que se me quedó para siempre, que quedó en mi lista de reproducción, fue el Mahatma. Que antes de pasar por aquí... Sí, yo cachaba su música, pero no me había tomado el tiempo de escucharla. Y luego de eso, de que vino acá, dije así como, a ver, voy a escuchar la música de este loco en más detalle. Y se quedó en mi lista de reproducción. Buenísimo. Sí, se quedó en mi lista de reproducción definitivamente. Es que es bueno igual. Es bueno, a cagar. Sí, y es como transversal. A mí que me gusta el reggaetoncito, también de repente lo escucho. Esto no va a hacer nada para la gente. No va a cumplir ningún sentido para la gente que no escucha. Pero la gente que está viendo el video, estas sillas son increíbles. Mira. Son altísimas. Yo las encuentro muy incómodas. Quedan muy cómodas para el micrófono en realidad. Yo las encuentro súper incómodas porque si me viera la gente, yo estoy hiper mal sentada aquí. No solo eso, porque se sienta mal. Pero es porque tengo problemas yo, po. Tengo problemas psicológicos. No tenemos problemas en la vida. Para la gente que nos escucha, yo y el Vilo estamos en unas sillas que tienen no solamente un respaldo, que es como circular, es como cóncavo. pero son como de madera, son como que se ajustan bien a tu cuerpo, pero están cerradas, po. ¿Cachai? Es como este pollo cortito, es bacán, claro. Porque te da como sujeción en la parte más débil de la columna nomás y el resto tenés que estarle bien igual, porque si no te caí. Y están en un poste, pues, ¿no? Tienen una pura pata nomás. Apretáis el centro todo, tenés que estar derecho. Claro, el core. Sí, no, a mí yo siempre fiel y confiable a la silla de colegio. A la silla del liceo. La que se podía tirar. La que usáis para las tomas. Oh, yo sé tantas cosas. Oye, ya. ¿Cuál es tu pregunta? No, yo dije que no había hecho la tarea. Cayeron todos. Debo decir que la técnica del cachupón. El reinado del Vilos. La técnica del cachupón que he aplicado hoy corresponde a la técnica de Hunter X, que es poner nerviosa a las personas mirándole la mano y hacer esperar hasta que hagan piedra y hacer papel. ¿Y cómo vas a saber tú que yo voy a hacer piedra? Porque es un reflejo nervioso. Al hacer que el juego se vuelva lento, tú por naturaleza comenzáis a sentirte inseguro porque tenéis que tomar una decisión. Y tu cerebro decide piedra porque esto es una señal de guerra. Esto es... Que yo soy una es un fenómeno inseguro. Psicológico, de verdad, es un fenómeno psicológico. Vilos, nota. Claro, hoy en cosas que a nadie le importa. Claro. ¿Cómo poder ganar? ¿Cómo ser bueno en el cachupún? ¿Cómo ganar un cachupún? Tuve que aprender para las batallas freestyle, hermano, que si no, si perdí todos los cachupún, todo el rato te toca empezar y es difícil. Oye, ya seriedad. Ya. Que vengo yo, po. Seguimos. ¿Qué han aprendido sobre algún invitado? O sea, elijan un invitado en sus cabezas y digan así, yo he aprendido esto. Un invitado... Yo creo que del Caperuso analicé mucho de lo que entendía de video con una perspectiva mucho más técnica. Pensando en algún momento que tenía menos importancia a la que en realidad sí tenía. Uh-huh. Así creo yo. Estaba pensando... cuando estamos hablando de la chapa con el BJ, en el episodio del BJ, el BJ es una de esas personas que no
que no diferencia lo que estábamos hablando, el tema de, o sea, no, no que no diferencia. No, no, es separado el PJ del Benja. Claro, porque claro, lo que lo compuso en primer lugar es lo que lo impulsó a ser artista. Uh-huh. Creo que a otras personas les sucede distinto, entonces aprendí caleta acerca de personas que de lleno es por quienes son lo que los impulsó a ser artistas. Son lo que a diferencia son de otros que quieren otra forma de ser por medio del arte y ser artista. Así que es como harta, harta arista al mismo tema. Me gustó caleta aprender eso del BJ. Sí, qué bueno. Sí, no, el BJ es una buena persona. Hace poco estuvimos haciendo un Fiat que lo enviamos de regalo para el Sename. Ah, oh, muy bueno, sí, sí. Por ahí va a salir en algún momento. Oye, ¿nosotros estamos cocinando algo? No, se vienen no se cositas. Decir, se vienen siempre. Se viene un temón, un temonzote. Mentira. Un temonzote. No, yo lo aseguro. Yo saco temonzote de hace rato ya. Rapeo yo, pues, ¿cómo va a ser un tema bueno? Uf. ¿Cómo va a ser un tema bueno o cómo no va a ser un tema bueno? O cómo va a ser un tema bueno. Sí. Que el Vilo se detesta a sí mismo. Más o menos. No, más o menos. Yo lo escucho y digo más o menos. Ay, qué bacán. No, oye, ¿y tú, Consu? Ay, tu, nada. Tu pregunta. ¿Eh? ¿Cuál pregunta? ¿Fue tu artista que te enseñó algo? No, o sea, creo que de dos, que fue la Popa y la Noé, que en realidad son cabras que le dieron para adelante así como da igual lo que digan. Así uh-huh. como, o sea, en realidad, en general, todos. Fueron al choque. Pero, uh-huh. exacto, pero a mí me quedó que fueron literal al choque, así como ya yo le voy a dar y me importa nada y listo. Uh-huh. Y a mí me quedó dando vuelta eso y yo dije, ah, ya, yo lo voy a hacer, tenga, no tenga, pero como tengo las ganas, sí. En algún momento las cositas van a llegar. A grabar conmigo bajo esa perspectiva, porque ella quería sacar su música y no uh-huh. tenía tiempo, ya no quería esperar a nadie más. Claro. De era hecho. Así como, ¿qué tengo que hacer para que tú me saques la música al toque? Bueno, grabar. Sí, pues. Sí, ya trabajemos, pum. Y salió, lo hicimos en 2 meses. Uh-huh. A mí me gusta que esa llevaba gente como que... 2 años. Corazón, puño y letra en sí. todas las plataformas de streaming música. Sí. Sí, no, a mí me gusta esa gente que llega y hace las cosas. O sea, siento que a mí de repente me falta un poco de perso para poder llegar y hacer las cosas. Sí, pues, claro. Pero ya, no sé, me gusta esa gente. Es que la gente abrirse... que va y le dan su corte. ¿Qué cosa? Le dan su propio corte, no importa lo que pase. Exacto. Porque sí. creo que, no sé si es por el contenido que se hace en redes sociales, pero se hace una expectativa súper... Voy a poner como el concepto brígida, es como ¿qué? Demasiado grandilocuente así al momento de sacar tu música. Es muy grandiosa al momento de sacar tu música, como que vaya a sacar tu música y vaya a tener miles de seguidores y miles de escuchas, y vaya a tener regalías y todo. Claro. Hoy en día, si quieres ser auto. No solo autorreferente, sino que autogestionado, tenés que hacer muchas cosas, po, demasiadas exacto. cosas. Muchas. Y ponerte el día con tu todo. Carrera, manejar tu carrera. Buscar a tu equipo, tu all-star para tu equipo, buscar a las personas con las que voy a trabajar en esto, con los que voy a trabajar en la otra. Porque al final, igual, ese es un condoro en general que se da igual, po. Que la gente quiere ir donde una persona que haga todo el resto, po. ¿Cachai? Uh-huh. Así como, ya, yo voy donde ti, productor musical, pero tú tenés que hacer el community manager, tenés que ayudarme a hacer claro. el trabajo. Claro, no pasa nada. Pero es así como, ey, yo voy a grabar la música. Claro, yo solo soy productor. Donde queda, aquí donde termina el audio, termina mi pega. Claro, exacto. Llega el correo y listo. Pero luego tienen que buscar ser un músico independiente. Hoy en día conlleva tener tu dream team, po. Tenéis que tener a tu community manager, tenéis que tener a tu fotógrafo, ojalá. Uh-huh. Tenéis que tener a tu registro, se podría llamar camarógrafo, pero más bien es como tu documentalista audiovisual, claro, ¿cachai? Po. Una persona que tenga acceso es que a tu ahora portafolio. Te exige, todo te exige mucho más, po. Como sí, tenéis que hacer tus dossiers, tenéis que conseguir uh-huh. un equipo técnico que te ayude a decir así como, cuando tú vayas a presentarte necesitas esto, esto, esto y esto, sí o sí. De hecho, y si no hay estas condiciones, no toqué, pero eso claro. Tu perfil de artista nacional, no, tu Spotify para artistas, si es que quieres meterte en Spotify. Entrar a una distribuidora, uh-huh. registrarte en la SCD. Hay un montón. Hay un montón de cuestiones que hacer. Y ese es el tema, porque o lo haces a media... O con un equipo que te ayude y lo haces todo. Claro, o de lleno te pones a investigar cómo hacerlo tú solo. Porque esa es la otra. Pero si ese puede... es el proceso más largo. Sí, ahí es donde caleta de artistas mueren. En el proceso de intentar hacer todo. Yo estoy bien, si tengo que manejar todo y crear toda la cuestión que tengo que hacer yo, porque si no, nadie más lo hace. Nadie más la hace, porque
prefiero yo tener la nota editorial, pues, como lo que sucede. La línea, claro. Claro, pues, la línea editorial. De hecho. Es bacán cuando tú no dejas. Es que es tu toque, pues, ¿cachai? Es distinto cuando te lo manejan. O sea, porque resulta de que tiene el toque de otra persona y es muy fácil perder como la esencia de la cuestión. ¿Cachai? No sé, aparte que yo soy controladora, entonces no sé si yo si fuera artista, yo controlaría todo, literal. Así que eso. Oye, para seguir avanzando, porque ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero nosotros tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa. ¿Cuál? El ganador de la historia. Y así hicimos una dinámica, o sea, para contextualizar a la gente. Y así como que qué sorpresa. Para mí también va a ser una sorpresa, güey. Creo que acabo de ser sorprendido. Me acabo de sorprender. Funcionó. Oye, nosotros hicimos una dinámica. No era para hacerlos pelear ya. Así que eso. Pero hicimos una votación en donde tenían que elegir como alguna canción con video de clip que la teníamos que mostrar acá en la escucha activa. Y la ganadora, que igual estuvo medio peleado, fue la Connie Feraz. Yo debo decir que no sé nada al respecto de la canción ni del artista. Ni del artista. Yo sabía que ibas a quedar sorprendido. Sí, así que me gustaría mucho presenciar. Go. Se llama Mala Sincronía. Mala Sincronía. Sí. A ver. No quiero billetes ni flores, quiero que me quieras también. No quiero palabras, acciones que me demuestren tu querer. Yo quiero que tú me discutas y me escuches con interés. Contigo me como la fruta y tú lo disfrutas también. Dicen que tengo mala fama porque lo despacho muy bien. No se trata solo de cama, de sincronía también. Y baby, tú me gustabas, tú ni lo sospechabas. Te comiste todas las babas de los que anduvieron por ahí. Yo soy exclusiva, no de cualquiera. De tus agatas yo soy una fiera. A mí no me toca cualquiera. Y si se da, nadie se entera. Hey baby, tenme paciencia. Vengo escapando de la burbuja para romper toda idea inconclusa. ¿Qué me dice qué hacer y qué abusa? No se trata solo de cama, de sincronía también. Que sea inteligente, interesante, estimulante. Que me bese y me desarme, hago olvidar todo lo de antes. Tú toca mi piel, romantic, exotic, beautiful girl. Hoy no pide nada la amiga. Estoy haciendo una lista. Estaba anotando. Oye, sí, pero es que una exigente. Me gustó, está bien. Vamos a empezar a pedir currículum. Sí. Viene el dossier. El dossier de ¿cómo han sido tus relaciones anteriores? ¿Cuántas ex con traumas traes? Referencias. Contacto de referencias. El número de teléfono para consultar comportamiento. Papeles médicos. Súper. ¿Qué tipo de FONASA? ¿Cuántas licencias has sacado últimamente? ¿Y eres propenso? El grupo sanguíneo. Claro, importante para poder saber si es que te puedo hacer una transfusión o no. Ah, verdad. Ah, no me interesa las transfusiones, me interesan las transferencias. Oh, está bien. Transfusiones de dinero. ¿Cómo es la frase de eso? Que la mujer ahora. ¿La mujer ahora factura? Estamos facturando. Sí, pues. Oye, pero qué bueno. Sí, pero ya, pero. Me gusta así del video. Del video. ¿Te gusta el video? Igual voy a llegar a revisarlo en su totalidad. Pero, y debo decir que me imaginé un artista urbano más reggaetonero, con ¿sí? el nombre. Sí, igual pensé que iba a salir algo más. Pensé que iba a salir como una mini Princesa Alba, pero no. He sido sorprendido gratamente. Una mini Trini. Claro. ¿Cómo se llamaba la del otro día por la que nos suspendieron el video? Ah, la Fran Mayra. Maldita. Una Fran Mayra. Pero no, y digamos que enumerar las cosas que te gustan es importante. Oye, ¿quieres ser mi novio? Escucha esta canción. Claro. Escucha esta canción. Si no cumplís siquiera 60% de los requisitos, no lo intentes. Sí, exacto. En todo caso, quizás es para eso, para el futuro. Cuando vaya a tener un pretendiente, le pones esta canción. Como ya. ¿Escuchaste la canción? Entonces claramente... Claro. Es más, si no escuchaste la canción, es primera red flag. No, claro, primera banderita roja, no escuchaste mi música.
Oye, yo me voy al toque. ¿Así? No escucháis la música Ramsés Vilo. Adiós. La música de Deca 2, adiós. 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 Solo me pierdes. Tú perdiste a Deca 10. Deca 10. Mi amigo el más humilde. El más humilde. La gente, oye, debo decir por que... ese tipo de comentarios creen que yo soy arrogante, ¿no? Creen pero que yo soy así de desagradable. Bueno, sí lo soy, pero no tanto. O sea, lo es, pero es simple. Cae bien. Sí, no es con un agravio. Es, claro, no, es, no lo tiras mal. Es mala. Agradable. Pero, puta, te puedes cagar de la risa un rato. Sí. O podías terminar muy enojado. Exacto. Ahí están los dos puntos. Es todo muy relativo. Yo prefiero reírme porque ya, ¿pa' qué? Yo voy a decir que lo que no me gustó del... lo que no me gustó. Me gustó el tema. Pero el video siento que se tomaba mucho en conectar las tomas donde estaban las dos personas juntas. Había tiempos muertos, sí. Sí, que eran puras tomas de la misma artista. Que no tengo ningún problema con eso. Pero siento que si vas a poner esa dinámica... Porque la sierra alcancé a ver que cerraba. Había una rosa y un peluche enterrado. Entonces hubo un ciclo que se terminó, pero pudo haber sido más... no sé si complejo, pero más tomas de eso. Como que, según yo, pude haber ido más tomas de eso. Como, yo creo que como lo hicieron con una sola cámara. Cohesionar, como para cohesionar la pseudo narrativa del video. Pero sí, el video iba acompañando bien a la canción. Lo que sí creo que tenían un recurso nomás para grabar. Entonces, seguro les costó poder repetir planos iguales para hacer continuidad. Ajá. Eso es algo difícil de tener una sola cámara. Cuando tenés una sola cámara, volver a repetir un plano es... No hay, tenés que revisarlo al tiro. Si estáis grabando afuera, adentro, si tenéis si luces no, para... Si no, sí o sí va a tener algún tipo de cambio y en el video se nota por los cuadros. Ya, los nerds. Por Dios. Claro, los nerds. Ya, que fome, ya, que ya. ¿Qué pasa? Ya, escucharlo, basta. Bueno, ya. Así hemos llegado. Ya, así hemos llegado al final, bueno, de la... No, pero ya estamos pronto ya. Oye, al sí. Final, no, a mí por lo menos me gustó. A mí me gusta la Connie. La verdad es que sinceramente quería que ganara. No quería que la gente la eligiera porque... Sí, mi tema era lo real. Entonces, ¿esto fue cohecho? ¿Fue cohecho esto? ¿Fue cohecho? No, fue voto legítimo. No, de hecho, hay que decir, la Connie iba perdiendo en la mañana. Es verdad, real. La Connie iba perdiendo en la mañana, iba ganando otra canción y después repuntó así como a la una, como que ya la Connie era, perrita, aquí llegó mi gente, va a votar por mí. Nosotros incentivando la competencia. La competencia es sana. ¿Cachai? Es ahora. Sana. Ahora, si usted no sabe competir y andar topicado, no compita. Claro, votito de claro. Pero de mí no vas a venir a estar hablando. No, pero la competencia es sana, es importante como artista, de repente igual es importante medirse igual, pues, o sea, no en el sentido competitivo de soy mejor que tú, sino que en el sentido no es competencia, es un argumento, ¿no? Sí, pero yo tengo una crítica. Como decir, oye, si cacha, si ese nivel es el nivel bueno, yo igual voy cerca, camino para allá o estoy lejos. Sí, pero yo tengo una crítica aquí como en la escena valdiviana, porque resulta de que... ¡Detengan de repente... la música! No, o sea, muy en buena onda, pero resulta de que de repente acá se hacen los apañas, pero por el fondo es como, ya, pero pico, igual... ¡Oh, Dios! ¡Ya, pero filo! Póngame el pitito, por favor. No tengo allá. Oh my God. Está dibujado a la espera. Perdón, ya, pero es que resulta de que. Por Dios, no lo descontextualicemos. Claro, a mí, claro. El foco. No perdamos el foco. Resulta de que, claro, aquí está bien la competencia sana. Pero yo siento que acá en Valdivia de repente hay mucha envidia. Y esa competencia sana se pierde. Tipo. Eso nomás no voy a decir, no voy a dar ejemplos, porque si doy ejemplos, dejo la cara. Pero, sí, oye, mira, para salir de este tema incómodo voy a hacer algo muy interesante. Recuerda que estás en la 90.1. En Radar Urbano. Y además voy a comenzar el ciclo de los comentarios de cierre de este programa porque ya es la hora. Ya comienza tú porque resulta de que tú terminaste. Ya. Yo, como voy a recibir los abucheos, señor, los abucheos del día de hoy, por terminar el programa. Gracias. Yo creo que esta temporada fue una muy buena temporada. O semestre, como quieran llamarle, yo preferiría llamarlo temporada. Creo que tuvimos buenos invitados y creo que salieron entrevistas muy buenas.
tocamos hace tiempo, ya veníamos tocando como temas que tenían que ver con la industria y todo, pero no tan a profundidad como este año específicamente, que fuimos, creo, más incisivos. Claro. Quizás el primer año fuimos un poco más de relaciones públicas. Este año creo que pudimos, la gente pudo opinar más directamente y nosotros mismos también dejamos a ver un poco más de nuestro pensamiento. De hecho, a mi comentario de cierre, bueno, de hecho apelando al último, independiente de que si compiten sano, compiten insanamente, no se detengan de hacer arte, no se detengan de hacer arte porque van a es una jungla allá afuera, nunca ha dejado de ser una jungla. El que se haya ordenado un poquito porque ahora claro, tienen que autogestionarte. Y ahora sea agradable. Es otra cosa. No quiere decir que no estén. Claro, pero el caos. No se detengan. He dicho. ¿Y tú, Consu? Bueno, o sea, para mí este semestre ha sido bacán, pero sí he extrañado mucho a Lan, la verdad. Como que eso creo que vuelva. Pero en general me ha gustado y como decías tú, se han tocado temas que habíamos querido que rato hablar acá en la radio. Y han sido de repente como temas polémicos e incómodos. Pero sí, es necesario tocarlos porque en realidad uno tiene que ver, tiene que como analizar las cosas, tener un pensamiento crítico totalmente. Claro. Digamos que como artistas deberíamos tener un pensamiento crítico totalmente constante. Claro, y no controlamos la competencia, no. Controlamos cómo competimos. Aparte que eso, pues, tú controlás lo que tú podías hacer en contra del mundo, pero no lo que el mundo puede hacer. Exacto. En contra de ti. ¿Cierto, señor Manguera? Sí. Oye, si el señor Manguera ya no está echando chicos. Sí, es la hora, muchachos. Yo creo que hay que abuchar al señor Manguero. Al señor Manguera. Hay que abuchar al señor Manguera. Sí, sí, real, Nicolás. Sí, po. El Nico. La voz del control. Sí, el que de verdad nos frena. Nos mantiene. Nos frena. Gracias, Nico, que hemos podido salir sí, con regios todo. Siempre todo el trabajo técnico de la radio es muy bueno. Sí, de los chiquillos. Oye, igual. Y eso, pues, ya estamos en la hora. Sí, ya estamos. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Raro Urbano. Muchas gracias a los chicos igual que nos acompañaron este semestre, a los chicos de los controles, al Toño, al Nico, señor Manguera. Por Dios. Pero eso, muchas gracias a la gente que nos escucha. Y eso, po. Lo esperamos el próximo semestre con más cositas, con más conversaciones incómodas. Manifiéstense, artistas. Sí, aprovechen este tiempo para decirnos que existen. Eso. Muchas gracias. Oye, ¿y con qué nos vamos? Tema es un tema que se estrenó como hace 3 días, que es del Quijote Rack, se llama Back to Black. All right. Eso. Nos vemos. Chau, chau. Tienen un secuestro y están pidiendo mucho. El precio del Quijote sigue y seguirá subiendo. Pero tu vocecita cada vez menos la escucho. Con el corazón destrozado, escribiendo barras que me sacan del oscuro. Ningún gil me lleva a mi apuro. Al rapto saben que de niño que le meto duro. Y si alguna vez perdí fue de frente con un choro. Escucho ángeles y demonios pronunciar mi nombre. Quizá la muerte anda rondándome, pero soy pobre. Va a tener que esperar hasta que el tequijo corone. Flota en camiones BF viajando sur a norte. Le doy el corte por todos los que se han muerto. Escuchando y suena bien y no alcanzaron a chiquearme en vivo. Por eso el lugar que rapeo comparto con Pato Feo. Pa' que sepan que es real toda la cheque que escribo. Me dice manito loco, nunca perdáis el foco. Te vamos escuchando siempre de Gorote por Temuco. Cuando rapero diamante se lo llevo el bazuco. Tengo a tu grupo Antifly que te ha pisado un escupo. Yo no me engrupo, tírame al computador. Ya grabo temas, corte Jay-Z, MC, no fue mi elección. Apenas conocí el hip hop, compuse una canción. Un par de meses y me juna a toda la región. Un dos con el que nace lo más audace. De escribir frases que no se parece a ninguno de su especie. Redúceme esta especie y luego grabemos un video. Ya que se pegue el Quijote pa' la calle, un trofeo. El problema es que están perdiendo la humildad. Extorsionaron el sueño al pibe con la materialidad. En tu lugar yo no me compro una alta gama. Pago un buffet de abogado y se acaba el cotacoche en la cana. Es que somos distinta generación. Yo hago rap a mayores de 30 y pelo choclo con visión. A mí jamás me vaya a ver con turbillón ni con la cubana. Si caminando tranque en un pantano. En conclusión estas son las emociones de hoy día. Y ando con un carro culiao que no veo salía. Peleando con mi mente, con mi yo y con mi energía. Irónico que temas míos te sirvan de guía. Quijote.
Innovador Urbano. Te esperamos todos los martes a las 19 horas por la 90.1 FM Radio Watch. No te olvides de seguirnos en Instagram como radar.urbano.cl.